Tardes. Bienvenidos a En Tiempo Real, el informativo vespertino en línea del periódico Tiempo de Oaxaca. Soy Walter Añorbe y estas son las principales noticias registradas en Oaxaca, México y el mundo este martes 13 de julio. En pleno aumento de contagios por la COVID-19, el Hospital Civil de Oaxaca se queda sin insumos y sin medicamentos. La Secretaría de Salud Federal reconoció otra vez, otra vez tarde, como ha sido su costumbre, que México se encuentra ya en la tercera ola de COVID. La Secretaría de Turismo Estatal prevé una derrama económica de 4.411 millones de pesos en Oaxaca durante la presente temporada ocasional. Ahora sí denunciaron al Mojarra, uno de los individuos que asaltaron a un joven en el mercado de abasto y un juez de control ya lo vinculó a proceso. Prohíbe el Congreso local aportar dinero público a concursos de belleza porque representa violencia simbólica contra las mujeres. Y en lo que va del sexenio del presidente, Andrés Manuel López Obrador, han sido asesinados 43 periodistas y 68 defensores de los derechos humanos. La mayoría de estos crímenes permanecen impunes. El martes 6 de julio, como a las 4 y media de la tarde, en las inmediaciones del mercado de abasto, tres delincuentes asaltaron a un joven para robarle su celular y 2 mil pesos en efectivo. El asalto fue grabado por un usuario del transporte público y se viralizó en las redes sociales. Los medios de comunicación hicieron eco de las imágenes y esa misma tarde la policía municipal apresó a uno de los sujetos y después, es decir, Antier, la Fiscalía de Oaxaca informó que apresó a otro más, el delincuente apodado El Mojarra. Pues bien, hoy la misma Fiscalía informó que El Mojarra fue vinculado a proceso como probable responsable de robo calificado con violencia física y moral. Y el, y el presunto delincuente continuará su juicio en la cárcel. Ante la crisis económica generada por la pandemia, cada vez más contribuyentes se dan de baja ante el SAT. La nota es de Misael Sánchez. Como lo advirtió la iniciativa privada desde que inició la pandemia en Oaxaca, un gran número de contribuyentes prefirió darse de baja del padrón fiscal, sobre todo por la crisis económica que enfrentan por la caída en el consumo. La Secretaría de Hacienda dio a conocer que en Oaxaca más de 34 mil contribuyentes de impuestos federales se dieron baja del padrón fiscal del Servicio de Administración Tributaria. También se indicó que a la fecha se tiene un reporte de más de 1.700.000 contribuyentes activos. Es una cifra inferior a 1.8 millones de contribuyentes que habían en el mes de febrero. El año pasado, la autoridad fiscal informó que en Oaxaca más de 70 mil personas físicas y morales se habían sumado voluntariamente a quienes pagan impuestos. Cabe destacar que cuando inició la pandemia, algunas instituciones, como el Seguro Social, abrieron un esquema de apoyos hasta por 25 mil pesos a personas físicas y morales que enfrentaban problemas de liquidez. Por esa razón, muchos comerciantes del sector informal se sumaron al padrón de contribuyentes y lo hicieron para cumplir con esos requisitos que les iban a permitir ser beneficiarios de los apoyos de la federación. De acuerdo al SAT, la cifra de contribuyentes activos de Oaxaca llegó a superar 1.800.000 contribuyentes en noviembre de 2020, pero al final del año empezaron a ser menos los contribuyentes. A nivel local también hay un esfuerzo desde la Secretaría de Finanzas para ampliar el padrón de contribuyentes y por ello a través de acciones de fiscalización están realizando operativos para aumentar la recaudación fiscal al mismo tiempo que están enviando invitaciones a quienes operan en la economía informal para que se sumen al padrón de contribuyentes. Ayer arrendadores de los servicios de salud de Oaxaca Protestaron en la dirección de planeación de esa institución porque la dependencia les debe siete meses de renta, tanto en esta capital como en la región del Istmo. Y ya les respondió la dependencia estatal con una versión del Demo, don Diego, pago, no tengo. Los servicios de salud de Oaxaca expusieron en comunicado que buscan los mecanismos necesarios para atender la situación conforme a la ley y en total transparencia. Trataremos de cumplir a la brevedad posible con el pago del arrendamiento de los inmuebles que ocupan las diversas dependencias en Oaxaca capital y las regiones. Al parecer, los servicios de salud de Oaxaca están sufriendo por el presupuesto, al igual que todos los oaxaqueños con la economía en picada. Por fin, el gobierno federal reconoce lo que todos ya sabíamos. El país se encuentra en una tercera ola de contagios de COVID-19. La, la nota es de Iván Casellanos. Tarde, como ha sido su costumbre en relación con la pandemia, hoy la Secretaría de Salud Federal, a través de su vocero Hugo López gatell reconoció que desde hace cuatro semanas México se encuentra dentro de la tercera ola de contagios de COVID-19. Hay que señalar que, junto con la variante Delta del SARS-CoV-2, esta tercera ola está afectando sobre todo a jóvenes. Veamos por esto estas cifras que reportó la misma Instancia de Salud Federal. Desde la llegada de la pandemia a la entidad hasta el pasado fin de semana, en Oaxaca se han infectado más de 1.200 menores de 14 años, y de ellos han muerto un total de 26 al corte de ayer lunes. Los servicios de salud del Estado registraron un aumento de 66 nuevos casos en un día, con lo cual el número de acumulados subió a 49.877, y si bien no hubo registro de muertes, el total de estas es ya de 3.991. Además, hay 822 casos activos de la enfermedad. Estos 66 nuevos casos se presentaron en 17 municipios, encabezados por Salina Cruz con 16, después se ubicó a Huatulco, con 13, y Oaxaca de Juárez y San Pedro Mixtepec con 10 cada uno. A nivel nacional, al corte de ayer, la Secretaría de Salud reportó 89 muertes más por coronavirus, con lo cual, la cifra total rebasó ya los mil fallecimientos, mientras que los contagios aumentaron a 2.593.574, lo que representa un incremento de 3.074 en 24 horas. Cabe señalar que en la conferencia mañanera de hoy en Palacio Nacional, el vocero del sector salud, Hugo López gatell reconoció que desde hace cuatro semanas México se encuentra en la tercera ola de contagios de COVID. Se corrigió él mismo, pues... Hace ocho días dijo que en el país había un tercer repunte, pero no habló de una tercera ola de COVID. Oaxaca, pues, se encuentra de lleno en la tercera ola de COVID y, por si fuera poco, el Hospital Civil, el de mayor demanda de atención médica en el estado, padece una severa escasez de insumos y medicamentos. Por eso su personal realizó hoy un paro de labores. La información la tiene Iván Casellanos. Trabajadores del Hospital Civil Dr. Aurelio Valdivieso protestaron ante la falta de condiciones para poder atender a pacientes en esta institución, a pesar de ser el nosocomio que mayor demanda tiene. Firmaron que el área de urgencia se está utilizando como área COVID, pero ante el repunte de casos, esto resulta insuficiente para poder atender con resultados efectivos. Encabezados por el dirigente de la subsección 07 de la sección 35 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud, afirmaron que el abasto de medicamentos apenas si llega al 10%, y en varias ocasiones no han tenido ni alcohol, menos cloro, que resulta de vital importancia para desinfectar las áreas ante la pandemia del COVID-19. Pararon labores en la consulta externa, en las áreas administrativas y de gobierno, ante la falta de material necesario pero se mantienen los trabajos en las áreas críticas para que los pacientes no se vean afectados por esta situación, como es el área de urgencias y de los oncológicos. Afirmaron que se requiere atención urgente y de fondo, por ello exigieron que se revise el tema e iniciaron una jornada de movilizaciones para ver si de esta forma avanzan en el mejoramiento de sus condiciones, las cuales prevalecen en todas las unidades hospitalarias del sector. Detallaron que este nosocomio se encuentra en pésimas condiciones, con la falta de insumos, equipos y medicamentos para atender a los pacientes. Incluso apenas ayer en una cirugía un médico se molestó porque no había gasas, las cuales son fundamentales, dijeron. Señalaron que el secretario de Salud, Juan Carlos Márquez Heine, no les ha proporcionado lo que requieren para poder brindar sus servicios de manera efectiva, pero durante la presente administración ya son cinco secretarios sin que ninguno dé una solución adecuada al problema que se tiene. No saben tampoco por qué el Instituto de Salud para el Bienestar, el INSABI, no ha proporcionado los recursos que se necesitan cuando la salud es primordial para la población. Indicaron que van a mantener las medidas de presión para lograr resultados que no son para los trabajadores, sino para la población en general que requiere atención urgente. El pasado martes 6 de julio, el titular de la Secretaría de Turismo en Oaxaca, Juan Carlos Rivera, señaló que esa entidad dejará de percibir 423 millones de pesos por la suspensión de la Guelaguetza. Y ese día el funcionario precisó que en la temporada vacacional que recién empezó, se prevé una ocupación hotelera de 32, 36 y 42% de manera respectiva en los destinos turísticos de Puerto Escondido, la ciudad de Oaxaca y Bahías de Huatulco. Se espera la visita al Estado de 325 mil turistas y una derrama económica de unos 1.411 millones de pesos. Agregó que Oaxaca espera que los contagios de COVID por la tercera ola no se desborden. Y precisamente para procurar que las medidas preventivas sean debidamente respetadas, las secretarías de turismo y de seguridad pública pusieron hoy en marcha el operativo verano 2021. ¿Recuerda que hace unos días hubo un bloqueo de trabajadores normalistas para protestar por supuestas demandas laborales? Pues bueno, está resultando que más bien lo que quieren es que las autoridades educativas les obsequien 26 millones de pesos, así como lo oye. Vamos al reporte que nos tiene Juan Carlos Medrano. Directivos de la Escuela Normal Superior Federal de Oaxaca, la ENSFRO, encabezados por Efren Avesillas Cortés y un reducido grupo de profesores en activo que cursan alguna especialización en el plantel, pretenden que las autoridades de la Secretaría de Educación Pública o el Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca les obsequien la cantidad de 26.947.000 pesos. De acuerdo a fuentes consultadas por tiempo, se detectó que el directivo, en contubernio con un sector de profesores que se ostentan como alumnos normalistas, cuando en realidad son trabajadores de la educación con sueldo, que cobran quincenalmente su salario, buscan les entreguen la millonaria cantidad de recursos para el presunto pago de 147 asesores. A decir de otros profesores que estudian en la ESPO, los 147 asesores fueron contratados por sus propios compañeros que el pasado lunes realizaron un bloqueo por más de seis horas en uno de los cruceros más importantes de la ciudad de Oaxaca de Juárez. Tiempo logró establecer que de manera irregular e ilegal y solo para obtener dinero, los directivos de la ENSFO, encabezados por el director Efraín Avesillas Cortés, en colaboración con los docentes en activo, que se supone realizan estudios de especialización y posgrado, presuntamente contrataron a estos asesores externos que no se requerían, pues cuentan con personal suficiente, además de que los 147 asesores no están autorizados. Recordaron que no es la primera ocasión que esta situación ocurre, pues en el año 2018, para acabar con el problema, el Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca efectuó un pago por única vez por 12 millones de pesos, con el compromiso firmado de los directivos de la normal y los representantes de los docentes de no volver a cometer más irregularidades, pero otra vez Vuelven a pedir ahora 26 millones de pesos con el pretexto de sus mismas irregularidades e ilegalidades. Las fuentes consultadas y los profesores entrevistados que pidieron el anonimato confiaron que también de manera irregular los directivos de la ENSFO metieron como estudiantes a trabajadores administrativos que fuera de toda normatividad dicen estar estudiando y quieren cobrar un doble sueldo explicaron que ningún trabajador administrativo del sector educativo puede ingresar a estudiar a la ESPO, pues la institución solo debe recibir a profesores titulados y en activo, pero esta es una de las tantas anomalías existentes al interior, pues se viola la normatividad y así cualquier trabajador administrativo ingresa como profesor sin serlo, e incluso titularse como maestro y a partir de ahí impartir clases en el nivel básico, sin importar si cuenta o no con el perfil. Indicaron que los planteamientos de la ENSFO son de orden federal, donde se instaló una mesa de atención y aún se está a la espera de la respuesta por parte de la Secretaría de Educación Pública. Insistieron que los profesores que se manifestaron el lunes no son normalistas, sino trabajadores de la educación con sueldo, es decir, profesores frente a grupo, que cobran cada quincena y tienen más prestaciones que el resto de los burócratas estatales o federales, como son el crédito para vivienda a través del FOBISTE, 90 días de Aguinaldo entre otros incentivos. Ya es un hecho. Por considerar que los concursos de belleza representan violencia simbólica contra la mujer, el Congreso de Oaxaca avaló prohibir que se destinen recursos públicos para financiar este tipo de certámenes. Con ello se busca erradicar los estereotipos que esos concursos promueven en todos los espacios de la vida pública y privada ya que de acuerdo con los diputados locales se daña, violenta y discrimina a las mujeres. Con esta reforma legal, Oaxaca se convierte en el segundo estado en el sureste en cancelar estos eventos de belleza en México. Vamos a la información nacional. No son otros datos, sino oficiales, los de la Secretaría de Gobernación, durante lo que va del sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador. En México han sido asesinados 43 periodistas y 68 defensores de los derechos humanos. De este total, 7 reporteros y 2 activistas eran beneficiarios del mecanismo de protección desarrollado por dicha dependencia federal. Es una cobertura muy pobre, hay que decirlo. Además, que el presupuesto destinado para el programa ha disminuido de manera notable. En 2019 y 2020, se destinaron 783 millones de pesos a este fin, mientras que este año 2021 se aprobó solo un presupuesto de 227 millones de pesos. Este año la CEGOP solicitó la ampliación por 189 millones de pesos a la Cámara de Diputados, pues los 227 millones autorizados no le alcanzan para garantizar la vida de periodistas y defensores de los derechos humanos. Y mientras se suman asesinatos de periodistas y activistas en el país, en el gabinete de López Obrador se desató el furor por la carrera presidencial. A tres años y medio de que termine el sexenio, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, y el canciller Marcelo Ebrard, empiezan a proyectar y a competir con todo. La primera lo hizo durante una inauguración del cable de, de Cuauhtémoc. A Indios Verdes, donde fue victoriada como presidente por, la por los vecinos de la zona. Y Ebrard se autodestapó hoy en la mañanera de Palacio Nacional, incluso teniendo a su espalda al presidente López Obrador. Veamos cómo ocurrió esto. Les dije, hay que agradecer al presidente que nos tome en cuenta. En segundo lugar, faltan dos años y medio. Dediquémonos a trabajar, seamos eficientes, respetemos a los demás, actuemos en función de eso, no perdamos la concentración en lo que estamos haciendo. Eh, seamos consistentes, perseverantes y leales. Y por supuesto que cuando se den las normas, lleguen los tiempos, faltan, estamos a la mitad del gobierno, cuando eso llegue... Estemos preparados para participar. En la información internacional siguen las repercusiones por las protestas ocurridas el domingo 11 de julio en Cuba. Ahora fue la Unión Europea la que pidió al régimen cubano que libere inmediatamente a los ciudadanos arrestados ese día. Estamos al tanto de las informaciones no solo del arresto de opositores y activistas sino también de periodistas, y esto es absolutamente inaceptable, dijo hoy en un comunicado la Comisión Europea. Ahora vamos a los deportes en Oaxaca con nuestro colega Andrés Guzmán Zamora. Oaxaca se confirmó como potencia nacional en la lucha olímpica juvenil al conseguir 15 preseas con las... 7 obtenidas en la rama femenil y en donde destacó la de oro lograda por Karina Mirella en los Juegos CONADE 2021. Así todas volvieron a casa con medallas lideradas por Karina Mirella, que venció a la representante de Querétaro en la final y dio a Oaxaca la medalla dorada que representó la quinta de ese color y la número 15 en total para la lucha olímpica oaxaqueña en la Máxima justa del deporte amateur de la República Mexicana. La actuación de siete chicas oaxaqueñas fue de lo mejor, dado que todas volverán a casa con presea. A pesar de haber logrado su primer barrida en la temporada entre los Pericos del Puebla, el equipo de los Guerreros de Oaxaca se mantiene en el fondo del standing de la zona sur de la Liga Mexicana de Béisbol, luego de cosechar trece victorias en la campaña por un total de 28 derrotas que les da un porcentaje de .333 rubro en el que solamente superan a los generales de Durango, la peor novena de la liga. Para esta semana, la tropa bélica estará visitando a los Diablos Rojos del México. Y para el fin de semana se medirán en el Bajío a los Bravos de León en lo que parece ser uno de los últimos llamados para estar en los playoffs. Así es que, mis queridos guerreros, si quieren algo más, deberán de ganar estas... Dos series fuera de casa. Todo se encuentra listo para que del 21 al 25 de julio, en las canchas del Club Deportivo Oaxaca, se realice el torneo de tenis lunes del cerro 2021, por lo que este próximo lunes 19 de este mes se realizan las, el cierre de inscripciones. A las 10 horas en las instalaciones de la Asociación de este Deporte, señaló Adolfo Martínez Barragán, presidente de la Asociación del Deporte Blanco. El responsable de las actividades de la Escuela de Fútbol Cruz Azul Oaxaca, Ricardo Alarcón Alcántara, anunció que se tiene programado llevar el torneo Guelaguetza Azul, al que ya se invitó a equipos de la Escuela de Fútbol de Chalco, de la Ciudad de México, además de los equipos de Puerto Ángel y Cruz Azul Lagunas, justa que se realizará finales de julio o principios de agosto en las categorías sub. Y es sub 13 y sub 15 únicamente el deporte nos une y si es deportes a través de tiempo real periodismo en línea informó para ustedes su amigo de hoy siempre andrés Guzmán zamora a quienes no lo vivieron les comento que realmente fue un maravilloso espectáculo el eclipse total de sol que pudo verse en méxico hace 30 años y se observó como en ningún otro lugar del mundo. Además ocurrió el 11 de julio para ser exactos y fue el más largo del siglo XX, pues tuvo una duración de 7 minutos con 2 segundos. Será hasta el 8 de abril del año 2024 cuando pueda verse otro gran eclipse total de sol en este país, principalmente en los estados de Durango, Monterrey, Saltillo y Torreón. Aunque el próximo 2022 habrá un eclipse total de luna, y el 2023, uno anular de sol. Por eso es una grata noticia que el planetario Nundewi, que se encuentra ubicado en el Cerro del Fortín, en Oaxaca Capital, esté preparando ya su reapertura. Claro, tomando todas las previsiones para evitar los contagios por COVID, tanto en su personal como entre los visitantes. Hay que ir a este espacio tan hermoso como el, como el que contamos, los que vivimos en la capital. Y esperemos que nos toque vivir otra vez la experiencia de un eclipse de un eclipse total de sol para el año 2024, que será, ese sí, otro gran espectáculo. Usted ha quedado debidamente informado. Gracias por acompañarnos a otra emisión de En Tiempo Real. Los esperamos mañana en esta misma plataforma y por nuestras redes sociales. Que tengan una excelente noche.